Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Continuando con nuestro trabajo en apoyo a la Agenda 2030, la Agenda de Sostenibilidad y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hemos traído el día de hoy un tema muy interesante relacionado a las comunidades sostenibles, específicamente atendiendo al ODS 11, que indica ciudades y comunidades sostenibles. Hablar de esta terminología frente a un asentamiento poblacional, que implica que los seres humanos interactuemos con el ecosistema de una manera efectiva, asertiva, y que esa relación se mantenga, perdure a través del tiempo y tenga la posibilidad de ser armónica y presentar las mejores características para el bienestar de la sociedad. Para hablar de la temática y específicamente de un punto que es considerado un barrio sostenible, hemos invitado el día de hoy a nuestra amiga Kaida Rivera. Ella es la gestora social del barrio Campo Alegre en la parroquia rural El Morro. Bienvenida, Kaida, por esa atención directa que tienes para nosotros y comentarnos y hablar un poco de esta temática. Sabemos que estamos también organizando un evento relacionado a aquello y que hay una proyección futura, un proyecto que media a efectos de que perdure a través del tiempo el barrio Campo Alegre. Bienvenida, Kaida. ¿Cómo está? Muchas gracias, ingeniero, por este espacio. Gracias a la Universidad Católica. Y sí, efectivamente, en el barrio Campo Alegre de la parroquia El Morro, estamos iniciando con la implementación de un proyecto que se denomina Campo Alegre, Barrio Verde. ¿Cuál es la idea de, como usted estaba comentando, en el tiempo perduremos con este proyecto? Claro. Haber escogido a Campo Alegre, al barrio Campo Alegre y específicamente la parroquia El Morro, conjunta una serie de aspectos interesantes. El tema del posicionamiento geográfico, la inserción puntual del emplazamiento, en este caso el asentamiento de la comunidad y la sociedad. Hablar un poco de la historia de aquello. Sabemos que tiene una tradición muy interesante y es bueno que la gente lo conozca y lo sepa. Adelante. Claro que sí. Bueno, geográficamente el barrio Campo Alegre está ubicado en el ingreso, en el único ingreso al Cerro del Muerto, que es un sitio turístico. Ya, muy o sea, bien. Ya de por sí tenemos una gran ventaja porque las personas que quieren acceder al Cerro del Muerto tienen que cruzar por el barrio Campo Alegre. Ya. Entonces, tenemos un sitio muy bonito, un poco separado de la cabecera parroquial, del centro de la parroquia, del centro del Morro. Y con este barrio podemos trabajar por eso mismo también, porque las personas que viven allí vienen, son toda es familia. Si no es familia, son relativos, son conocidos. Entonces no hay una persona extraña que venga de afuera, que no conozcamos, porque eso también es lo que queremos conservar. Claro. ¿No? Justamente para llegar al Morro, al barrio Campo Alegre, obviamente llegamos hasta el cantón Villa Mil Playas a la entrada y nos desviamos a la izquierda en la nueva, podríamos decir, vía que da acceso al puerto de Aguas Profundas. Sí, exactamente. Ya. Y allí entonces se encuentra enclavado el barrio Campo Alegre del Morro. Hablamos un poco de la historicidad, Kaida. Sí, bueno, ¿cómo llegó y por qué también incluso se llama Campo Alegre? O sea, el barrio Campo Alegre fue fundado por el señor José Chalén, que es una de las personas más longevas de la parroquia. Vive aún. Vive aún, si no me equivoco va a cumplir ya 95 años. Ajá. Sí, entonces él fue al barrio, no existía un barrio en realidad, él simplemente hizo su casa un poco más alejado del centro y ahí bueno, tuvo sus hijos y luego esos hijos tienen ahora sus casas. ¿Y por qué Campo Alegre? Porque en la isla Puná
Tengo entendido, según lo que me Sí, te has comentaron, documentado, sí. en la isla Puna hay un sitio que se llama Campo Alegre Correcto. y las personas que le ayudaban o trabajaban con él venían de ese De sitio, de Campo Campo Alegre. Alegre. Y Entonces entonces, ya se quedó Campo Alegre también, como el si morro, fuese una una sucursal sucursal allí, de ¿no? Campo Alegre en Y Puna. claro, y esto también es importante comentarlo, porque el asentamiento o reasentamiento del barrio Campo Alegre proviene desde el tiempo en que en algún momento determinado mucha de la población migró desde la parroquia El Morro. Y de alguna manera ahora se promueven acciones para atraer la atención, es decir, que más visitantes puedan disfrutar de las condiciones naturales, decías, caída el Cerro del Muerto, Claro. pero también hay muchos otros atractivos que son dignos de poderlos considerar y ver. Claro, efectivamente. Por ejemplo, si ustedes van a Campo Alegre, ustedes van a encontrar un barrio primeramente abierto, o sea, no Bien. están las casas pegaditas, es un barrio que llama a la paz, llama al descanso. En realidad, toda la parroquia es un sitio de descanso, Ah, qué bien. es lo que queremos conservar. Sí, la paz, la tranquilidad, la gente busca, hay muchas personas que incluso hasta son ya retirados, jubilados, y han Sí. hecho sus casitas allá. Y específicamente hablando de Campo Alegre, tiene esta ventaja de que como estamos precisamente en el ingreso a la parroquia, casi no hay mucha población, o sea, las casas están abiertas, todo Claro. el tiempo eso está muy ventilado. Y esto a nosotros nos ayudó muchísimo porque cuando hubo el encierro por la pandemia, Sí. en realidad no lo sentimos mucho. Claro. Eso. Estábamos habituados ahí ya en nuestro Estábamos barrio. De alguna exactamente, o manera nos sea. conocíamos, poca gente nos visitaba y de alguna manera aseguraba las condiciones Exactamente. sanitarias para el efecto. Y es ahora el momento en el cual Campo Alegre se muestra hacia la sociedad y la comunidad, organizando unos eventos de los cuales vamos a estar comentando en el siguiente bloque. Pero antes vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre las comunidades sostenibles con la grata visita de Kaida Rivera. Ella es la gestora social del barrio Campo Alegre en la parroquia El Morro, que es del cantón Guayaquil, como ya se lo ha indicado. Kaida, qué importante que es el que se muestre el barrio Campo Alegre como una comunidad sostenible a efectos de festivales que organiza, que ya son icónicos, porque ya tienen varios años realizándose, y que cuentan una historia, cuentan lo que el barrio de Campo Alegre ha sido a través del tiempo y que ahora, gracias a su armonía social, generan eventos que llaman el interés de la comunidad y la sociedad. Justamente antes de seguir conversando del Festival del el Chivo Morreño 2021, nuestro departamento de producción ha preparado una nota muy interesante, la cual vamos a expectarla en este momento. Adelante con ella. Muchas gracias a nuestro departamento de producción por esa importante nota.
Kaida, ahí vimos en las gráficas que había un mix del Festival del Chivo Morreño, el primero, el segundo, y ahora que estamos gestando el tercero. Pero vemos también que ahora hay una innovación, que entiendo la ruta del Chivo Extremo, que tiene que necesariamente interiorizar e integrar a el Cerro del Muerto. ¿Podrías comentarnos, por favor, Kaida, cómo está el evento de este año? Sí, bueno, efectivamente, esta tercera edición del Festival del Chivo Morreño viene con todo lo que ustedes ya han visto en las ediciones anteriores. Como primer, una de las cosas que nosotros hacemos allí es el concurso del mejor seco de chivo. Ajá. Sí, en este concurso están señoras de la localidad. Yeah. Hasta ahora son 10 concursantes que van a exponer su mejor plato de seco de chivo con los jueces que van a ser de la escuela de los chefs. Ah, muy bien. Entonces vamos a tener este concurso que es el más esperado en realidad porque se pelean a ver quién tiene el mejor seco de chivo en el morro. Claro. Y entonces a partir de esa actividad lúdica de competición y obviamente pues de turismo gastronómico, atrae la atención de la comunidad y la sociedad. Pero hay otras actividades también que se van a poner. Claro que sí. Como ustedes saben, nosotros, ¿cuál es la idea del festival también? Sí. Que precisamente la comunidad en esta ocasión tenga una reactivación económica, ¿no? Claro, exactamente. Porque si bien es cierto, estamos en una parroquia hermosa, muy linda, preciosa, pero no tenemos una afluencia de turistas. Claro, no grande, es frecuente. No es frecuente, no. Entonces nosotros prácticamente vivimos del turista. Claro, justamente eso es lo que se intenta dentro de esta comunidad sostenible, el generar permanentemente atractivos que, como por ejemplo el Festival del Chivo Morreño, el Chivo Extremo también, entiendo que también hay festivales de cometas, claro. Las visitas guiadas al Cerro el Muerto, muchos otros atractivos que el entorno, el territorio les presenta a los turistas. Claro, efectivamente, eso es lo que queremos que las personas sepan, o sea, estamos qué es lo que podemos brindar e incluso gracias a esto tratar de mejorar todo claro. lo que tenemos para ofrecerles a ellos. Por ejemplo, el Cerro del Muerto, si bien es cierto, es un sitio precioso, lindo, todavía le falta infraestructura, claro. pero ya son cuestiones que esperamos con el paso del tiempo que se puedan realizar, que se haga una inversión también ahí en el cerro, claro. pero sin tocar el entorno. Claro, ¿no? justamente de alguna forma también asociar el proyecto que tienen, que hemos podido presenciar de los huertos comunitarios, a efectos de que la población se pueda autoabastecer, de si no tal vez todo, pero una parte, de aquellos alimentos que llevan al diario vivir y que luego los utilizan también para la preparación. Para la preparación del seco, sí, sí, claro, efectivamente. Nosotros en la actualidad tenemos 13 huertos en el barrio, huertos orgánicos, totalmente orgánicos. Las familias han cosechado mucho, en realidad ha salido cebolla, tomate, pimiento, claro. Rábano, remolacha, coles, claro. acelgas. Entonces, esto es algo que a la familia les ha ayudado muchísimo para regresar a la tierra, porque claro. eso de alguna u otra forma nos ayuda en el día a día, incluso hasta con los niños. Claro. En estos huertos han sembrado los niños, ya saben de dónde sale la verdura, el vegetal. Claro. Sí. Entonces, son cosas que a nosotros nos van a ayudar en el futuro para que no, por ejemplo, yo digo, ya los niños hay que meterles en la cabecita, a ver, ¿de dónde viene el tomate? No viene del supermercado. Muy claro, o sea, tiene un origen, o sea, ¿no? Tiene todo un origen, claro. y todo un proceso, porque tenemos que rescatar eso. Claro, justamente, y por eso es esta expectativa de que alrededor del Festival del Chivo Morreño se gesten una serie de atractivos que, decíamos, el turista va a poder participar de forma activa. ¿Cuándo va a ser el festival? Bueno, el festival va a ser el sábado. El sábado 20 de noviembre. Ya. Desde la hora 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. O sea, es prácticamente todo el día, ¿no? Es todo el día, porque la carrera, por ejemplo, de la Ruta del Chivo, en esta ocasión, porque es extreme, porque van a tener la oportunidad los corredores de atravesar el cerro, cruzar todo el cerro de cabeza a pies. Ya. ¿Sí? Porque recuerde que el Cerro del Muerto se llama así porque si usted lo ve desde lejos, tiene la forma de un muerto acostado. Claro. Una cordillera de cerros de rocas sí. que
forman todo este Cerro del Muerto. Entonces, claro, los corredores van a poder apreciar desde otro ángulo, primera vez en toda la vida, en toda la historia, que van a poder apreciar el cerro desde arriba, todas estas personas. Y le digo por qué, porque yo tuve que abrir camino para que pueda haber esta ruta, porque no existía, todo eso es virgen. Entonces, ahora la ruta del Chivo Extreme van ustedes a ver desde este ángulo, desde las rocas, desde arriba, un espectáculo maravilloso. Qué interesante que es. ¿Solamente daría espacio para corredores o pueden las personas tal vez también en bicicleta o a pie también participar? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que ya subir al cerro ya depende un poco más de destreza. Ya, claro. No es para cualquiera. No es para cualquiera. Por eso es extreme. Por eso es extreme. Entonces, pero sí pueden recorrer caminando por un sendero. Hay por senderos. Varios senderos que perfecto. Hay en todo el cerro. Con la respectiva señalética para asegurar el área. Eso es lo que, bueno, para la carrera va a haber señalética, pero señalética en todos estos senderos a donde queremos llegar. Qué interesante que es que todas esas ideas caídas se conjunten en un barrio como Campo Alegre, que también tiene la tendencia a proyectarse a través del tiempo, porque la sostenibilidad justamente es lo que se busca, ¿no? Sí. Vamos a hacer un breve corte para volver en nuestro siguiente bloque, ya con la parte final de Barrio Campo Alegre, un barrio verde. Un barrio que se va a proyectar a futuro a través del tiempo. Sigan en nuestra sintonía, vamos a unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a las comunidades sostenibles. Hemos estado conversando con Kaida Rivera, ella es la gestora social del barrio Campo Alegre en la parroquia rural El Morro, en el cantón Guayaquil. Este día, sábado 20 de noviembre, se va a gestar en el sitio la tercera versión, es decir, el tercer Festival del Chivo Morreño, asociado pues a algunas otras actividades lúdicas a las cuales pues invitamos que puedan participar. No solamente el tema del turismo gastronómico, sino también el ecoturismo y también el agroturismo, visitando los huertos familiares y comunitarios que existen en el sector, interactuando también mucho con la sociedad. Kaida, hay un proyecto de Campo Alegre Barrio Verde. ¿Podrías comentarnos un poco cómo va aquel? Claro que sí, ingeniero. Bueno, este es un proyecto que a donde queremos llegar. Sí. O sea, porque en realidad lo que necesitamos es tener un... O sea, ese es el futuro del turismo, claro, a mi parecer, que es el ecoturismo, pero con un crecimiento ordenado, en realidad. Las personas que vivimos ahí en el barrio y en realidad pienso yo que en el resto de la parroquia, estamos conscientes de que el crecimiento poblacional actualmente está súper acelerado. Sí. Entonces, esa es la idea, de que si crece, crezca ordenadamente y bajo lineamientos de medioambientales. Claro. Entonces, a eso es donde queremos llegar, Campo Alegre, Barrio Verde, porque queremos ser un barrio ejemplo, que sea un piloto que se aplique a otros barrios, sea de la misma parroquia, de la ciudad, porque podemos hacerlo. O sea, claro. Es un barrio que, como les comentaba en el bloque anterior, que hasta por geografía, con ese barrio se puede trabajar. Claro. Por la gente también, nosotros estamos prácticamente, tenemos un censo de cada persona que vive en el barrio. Perfecto. Sabemos cuántas casas hay, sabemos qué es lo que tenemos cada uno, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Claro. Entonces, son cosas que nosotros queremos, con las que queremos trabajar. Muy bien.
Por ejemplo, dentro del proyecto, una de las cosas principales que queremos es comenzar con puntos de reciclaje, reciclaje separativo, muy bien, pero que no quede allí, sino que las personas tengan capacitaciones para que esto que reciclemos lo reutilicemos. Claro. Talleres de inducción para procesar, transformar, sí. Claro, darle valor añadido. Es un criterio de economía circular, inclusive, ¿no? Exactamente. Entonces, todo lo que sean esos desperdicios o ese desperdicios reciclados, claro, los transformemos y sirvan para que las familias incluso puedan, como le comentaba, es un sitio que está en un ingreso turístico, en un sitio turístico. Claro. Entonces, qué bonito sería que, por ejemplo, el turista se quede en el barrio, sienta que está en un lugar cuidado, en un lugar ecoamigable, claro, y también se pueda llevar su recuerdo reciclado, hecho con materiales reciclados. Entonces, eso le da un valor agregado todavía a todo este proyecto, y las familias también tienen un ingreso. Claro, porque a eso es donde queremos también llegar. De eso se trata la sostenibilidad, la permanencia en el tiempo. Y, por ejemplo, hablando de los huertos urbanos y comunitarios que tienen en el barrio Campo Alegre, generar una ruta, por ejemplo, de los huertos, ¿no? Y vemos allí que hay diferentes especialidades. Unos harán plantas aromáticas, medicinales de condimento, otras harán realmente, pues, específicamente solo hortaliza como tal. Y demás, ¿no? Y de alguna manera también asociar la ganadería menor que se tiene allí, que básicamente consta de cabras, y por eso el nombre el chivo morreño, el festival. La gente tiene caballos, tiene ganado, y de alguna manera interactúan ahí en esa sostenibilidad. Entonces sí es importante que existan todas estas iniciativas para que efectivamente, pues, la gente encuentre una forma de vida ordenada, sostenible, que perdure a través del tiempo. Qué interesante que es, Kaida, todo esto que estamos hablando. Y entiendo, están en el proceso de pedir la colaboración, integrar a todos los actores y sectores territoriales para el beneficio de este proyecto. Exactamente. Esa es la idea. O sea, que las personas sepan, por eso es que yo les agradezco mucho este espacio, porque es necesario comunicar. Sí. Es necesario comunicar y saber que estamos prestos a hacer un cambio que en realidad a todos nos va a beneficiar. Es un cambio de vida, en realidad, de, claro, ir hacia lo sostenible, lo sustentable. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros, allá es donde queremos llegar. Incluso, claro, como le comentaba, hay gente que llega, buses de turistas. Sí. La idea es que llegue el bus, se quede en el barrio, pernoten, estén allí con las personas, con la familia, quieren, claro, ir al cerro, tengan la opción de ir en una bicicleta, claro, en un triciclo, en un medio de transporte ecoamigable. Claro. Entonces, y a futuro estamos también hablar o manejar el tema del alojamiento, porque, pues, quienes, si bien es cierto, es relativamente cerca de Guayaquil, mediarán, ¿qué? Pues hora y media tal vez, pero muchas personas preferirán en algún momento, pues, pernoctar, ¿no? Y, pues, bueno, pues, disfrutar de todas las potencialidades del territorio. Kaida, el tiempo en televisión siempre es corto. Sí. Pudiéramos estar hablando más de aquello. Sin embargo, mirando a tu cámara, queremos que hagas la invitación a estos eventos importantes que son este día sábado 20 de noviembre. Adelante, por favor, Kaida. Les invito a todos ustedes para este sábado 20 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, a la tercera edición del Festival del Chivo Morreño, a realizarse en la Parroquia El Morro, en el barrio Campo Alegre. Estamos a una hora y media de la ciudad de Guayaquil, a 10 minutos de playas. Tenemos también la Ruta del Chivo. Pueden todavía inscribirse a www.dm3.com. Hay carrera para adultos y carrera para niños. Los invito a todos ustedes y sean bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a Kaida por esas palabras, esa invitación, y por compartirnos la vivencia y experiencia que significa estar existiendo en Campo Alegre, Barrio Verde, a futuro. Nos vamos a quedar con esa idea importante, y cuente con todo el apoyo que este espacio y en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil le podemos brindar. Muchas gracias también a ustedes por seguirnos semana a semana, por esos me gusta en las redes sociales, esas llamadas telefónicas y correos indicando las temáticas que les gustaría que pudiésemos tratar. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.